Muy buenas tardes para usted y para toda la audiencia y mucha atención porque el día de ayer se logró la captura de un hombre de 33 años de edad en el municipio de Buenaventura, sindicado de participar en la banda delincuencial La Local. Y a través de un plan candado, las autoridades lograron capturarlo. Y una vez, al notar la presencia de la policía, este hombre intentó huir. Ante esto, se refirió el teniente coronel Ángel Aldemar Acosta, comandante de la Policía Especial del Distrito de Buenaventura. En las últimas horas hemos logrado la captura de un delincuente, el cual estaba en zona urbana, en parte pública, en zona pública, y logramos la captura de este sujeto, donde le logramos la incautación de una pistola marca Taurus, fue el proveedor, y munición para la misma. Esto gracias a los operativos en conjunto que estamos realizando con la Armada Nacional, el Ejército Nacional y su Policía Nacional. Todo en pro de garantizar la seguridad y convivencia del pueblo bonaverense. Esta persona quedará a manos de los entes competentes y quien deberá responder por el delito ilegal de porte de armas. La pistola que fue incautada será sometida a un proceso de investigación para determinar si fue utilizada en los últimos hechos violentos que se presentaron en Buenaventura. Por el momento, esa es toda la información que se registra desde este punto de Cali. Regresamos nuevamente a estudio. Nelson, usted tiene más información porque si lo dice súper...